Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá en esta convocatoria de una nueva Open Lecture de la Facultad de Ciencias Empresariales. Para la mayoría de ustedes, los que son estudiantes, ya es algo conocido, y para muchos docentes, actividades que hemos empezado este año con la finalidad de generar instancias fuera del aula que son enriquecedoras para los estudiantes, para los docentes y para todos quienes estamos en la facultad. Hoy con una visita muy especial, que es la empresa Nielsen. Poco para decir que no se sepa de Nielsen, líder en temas de investigación en relación con el consumidor, con presencia en más de 100 países. Y vamos a estar escuchando a Agustín Isnardi, a Sebastián Calabuch, que son quienes trabajan en el área de Analytic Consulting de Nielsen, y que, que no es la primera actividad que hacemos juntos. Nos conocemos de hace algún tiempo por otras actividades también académicas. Nielsen está con muchas iniciativas para trabajar en el plano de relaciones con la universidad, con la academia. Y bueno, además tener el doble gusto de que Agustín es egresado de la carrera de empresas, no podía dejar de decirlo. Un doble gusto tenerlo hoy, gracias a los dos. Para los chicos que son estudiantes, como ya saben, la única formalidad es que al irse puedan entregar su registro de asistencias. Para quienes son personas estudiantes preuniversitarios que han venido invitados para conocer nuestra casa y para poder disfrutar de esta charla. También al terminar vamos a poder entregarles información a todos aquellos que quieran información acerca de la carrera. Y bueno, la idea es que Agustín y Sebastián puedan hacernos la presentación del Estudio del Consumidor Uruguayo 2018-2019 preparado por la compañía, y que al finalizar tengamos una instancia para que ustedes, todos, puedan hacer las preguntas que quieran. Los dejo entonces con Agustín y con Sebastián. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Universidad Católica por la invitación, a los estudiantes y al público en general por acompañarnos. Bueno, ya nos presentó un poco Graciela, de dónde venimos, de Nielsen. Un poco para quienes no conocen a Nielsen, simplemente comentarles que es la empresa líder mundial en lo que es investigación de mercado, con cerca de 40.000 personas alrededor de lo que son más de 100 países. En el caso puntual de Uruguay, estamos conformados por 50 asociados, de los cuales se separan en dos áreas, básicamente: el área comercial, en donde estamos junto con Agustín, y el área de auditores, que están dispersos por lo que es todo el país, ¿sí? Como preámbulo, antes de lo que es comenzar con la presentación, simplemente comentarles que este estudio del consumidor Nielsen lo realiza todos los años, y lo que busca es complementar, ¿sí?, la información cuantitativa, ¿sí?, que nosotros tenemos por lo que es la auditoría de la información de las categorías de consumo masivo, con información cualitativa, ¿sí?, de la percepción del consumidor, más lo que son las principales variables macroeconómicas que pueden estar incidiendo en lo que es la variable que para Nielsen es primordial, que es el consumo, básicamente. Bien, sin ir más, empezamos con la presentación. Un poco la ficha técnica de lo que es el estudio que se realiza. Este es un estudio que son 400 casos, de los cuales se hace una encuesta online, ¿sí?, con representatividad de la población. Esto es hombres y mujeres
mujeres mayores de 18 años con nivel socioeconómico alto, medio y bajo más. ¿Sí? Este campo del estudio se realizó en lo que fue principios de diciembre. Es un estudio que lo que trataba de captar era la información de lo que había pasado en 2018 y lo que hicimos fue también actualizar con información de lo que era o lo que fue en principio los primeros meses de temporada y demás. ¿Sí? Bien, comenzando, esta es la agenda para la presentación, en donde se habla básicamente de la situación económica, la percepción del consumidor, para luego entrar en los cambios, de acuerdo a esta situación económica y percepción, a los cambios de hábitos que se han dado en los consumidores. ¿Sí? Dentro de estas tendencias vamos a hablar de un consumidor más cauto y más informado, de cómo este consumidor más cauto e informado impacta en los canales, hablando de una baja lealtad hacia algunos canales. ¿Sí? Y por último vamos a traer algunas tendencias sobre lo que es el consumo saludable, que como sabrán a partir de marzo de 2020 hay un decreto, ¿sí?, sobre etiquetado de alimentos, ¿sí?, y sobre lo que es la tendencia sobre la era electrónica, ¿no? Bien, comenzando sobre lo que es la situación económica y la percepción del consumidor, un poco lo que vemos es, nosotros teníamos que definir 2018 y básicamente lo que decíamos es 2018 fue un año difícil para Uruguay. Cuando miramos una de las principales variables macroeconómicas como es el PBI, lo que se observa es que en 2018 hay una desaceleración, ¿sí?, de lo que es el Producto Bruto de Uruguay, pasando de 2,7 a 1,9. Si tomamos en cuenta otro tipo de variables como es el consumo privado, también se ve esta tendencia en la cual el 2018 muestra una desaceleración versus los registros de 2017. Y si vamos un poco a lo que son variables como la tasa de desempleo y la tasa de empleo, tomamos la tendencia de los últimos 5 años y lo que se observa es que en 2018 la tasa de empleo alcanza niveles de 57,2%, mientras que la tasa de desempleo alcanza un 8,3%. Estos datos, como verán, actualizados a junio, muestran que aún incluso el desempleo sigue aumentando a niveles de 9,8 y lo que es la tasa de empleo baja a niveles de 55,3. Nos quedamos con esta tendencia de los últimos cinco años como para dimensionar este 2018. Fuimos a un poco a buscar lo que eran notas de prensa y lo que nos encontramos es con una nota, no sé si se ve bien en la pantalla, pero había una nota que decía que la tasa de empleo y la tasa de desempleo venía con los peores niveles registrados desde la última década. O sea que no solo nos quedamos con los últimos 5 años de lo que veníamos viendo, sino que hablamos de una década o 10 años en la cual se veían estos peores niveles. ¿Sí? Además, teniendo en cuenta otro de los anuncios, veíamos que en este contexto había muchas empresas y una nota que salía en la Cámara de Industria decía, tipo, hay muchas empresas que cierran y otras que pasan a ser importadoras. La realidad que en el contexto en el cual está Uruguay tampoco era la solución, o aquellas empresas que son importadoras tampoco es que les iba a ir mejor. ¿Esto por qué? Teniendo en cuenta la inflación que maneja el país y que es una inflación que dentro de estos niveles de 2016 a 2019 se mantiene estable, con un tipo de cambio que a partir de abril 2018 empezó a crecer, obviamente la ecuación para cualquier empresa era que importar el producto le sale más caro, ¿sí? Básicamente, para poder recuperar ese precio, esa mayor inversión la tiene que pasar a precio. Dado que la inflación no ajusta a esos niveles, obviamente que esto termina afectando lo que es como la ecuación de valor y termina afectando muchas veces a las empresas en costo, y esto termina afectando un poco la variable que veníamos viendo anteriormente, que era empleo y desempleo, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa también con el resto, con los países de la región? Cuando miramos un poco, esta información de lo que es Producto Bruto sale de lo que es Latin Focus. Cuando miramos lo que es la situación de Argentina y Brasil, lo que vemos es que Argentina mostraba en 2018 una contracción en lo que es el Producto Bruto versus el 2017. Brasil, si bien muestra un crecimiento de un 1,3, está por debajo del crecimiento de lo que es Latinoamérica, que crece un 1,7, ¿sí? Y Latinoamérica en sí estaba por debajo del crecimiento del mundo, que creció a una tasa del 3,3%. ¿Sí? Bueno, ¿cómo nos puede afectar esta situación tanto de Brasil como de Argentina? Obviamente, pensando siempre en el consumo, que era la variable de la que dijimos que veníamos a hablar. Bueno, obviamente esta situación, tanto principalmente en Argentina, como todos sabrán,
nos termina afectando desde el lado por ahí del turismo, ¿no? Entonces, acá lo que hicimos fue traer una variación de lo que serían los visitantes que vienen a Uruguay en el último, o sea, por trimestre versus mismo trimestre del año anterior. Lo que se observa básicamente es que en lo que es el negro es el total de los visitantes, en lo que está en celeste sería argentinos, lo que está en amarillo brasileros. Lo que se observa es que a partir del segundo Q de 2018 hay una desaceleración o una caída, una contracción de los visitantes, ¿sí?, a nuestro país. Esta menor cantidad de visitantes, ¿sí?, también se ve aparejado cuando lo vemos en la variable que sería tipo el gasto de estos visitantes. Como se ve en la gráfica, básicamente a partir del segundo Q de 2018 cae también el gasto de estos visitantes, ¿sí?, o de los turistas en Uruguay. Bien, ahora, teniendo en cuenta el contexto, ya dijimos el contexto de las variables macro de Uruguay, el contexto para lo que era Argentina y Brasil, cómo esto nos podía, básicamente, en lo que es consumo, afectar, vemos un poco lo que es el dato, este dato de índice de confianza del consumidor, es cuál es la percepción o qué es lo que está viendo el consumidor uruguayo. Este dato sale del índice de confianza que corre la Universidad Católica, ¿sí?, en el cual lo que se observa es, esto es a años cerrados, lo que se observa es que el cierre del 2018, ¿sí?, mostraba tipo un nivel menor, ¿sí?, al mostrado en lo que era el 2017. ¿Sí? Incluso cuando vimos este 44.3 y lo comparamos versus el dato desde que se creó lo que es el índice de confianza de la Universidad Católica, que fue a partir de 2007, es el menor registrado, ¿sí? Incluso en febrero, cuando estábamos construyendo un poco esta presentación, veíamos que alcanzaba hasta un 44.1 por debajo del promedio de 2018. Tengo entendido, y por lo que vi últimamente, se está recuperando y un poco también eso se está viendo en el consumo, principalmente desde el interior del país, pero hay una recuperación y creo que eso se está viendo reflejado en el índice de confianza. Siguiendo con la presentación, básicamente cuando se les preguntaba al consumidor o básicamente al encuestado sobre si creía que el país estaba en recesión, entiéndase que recesión económica acá, cuando se le pregunta al encuestado, no es el término económico de recesión económica, sino que más bien viene por el lado de si entiende que el país está mejor o está peor, y en este caso era que el año anterior. Lo que vemos es que el 61% de los encuestados nos contestaban que el país tenían la percepción de que el país estaba peor, ¿sí?, que en el 2017. Como les comentaba, este estudio lo corremos todos los años y tenemos en la gráfica de abajo, si se ve, lo que es la respuesta ante esta pregunta en los distintos años. Lo que se observa básicamente es que el 61% que se ve en 2018 es mayor que el 56% que se veía en 2017. Y si siguen un poco lo que es la tendencia de la pregunta que se hacía en la encuesta, sigue en cierta forma una tendencia similar a lo que es el índice de confianza del consumidor, ¿no? Con un 2016 y un 2018 bajo, ¿sí?, o con una sensación de que el país estaba peor, y un 2015 y un 2017 con niveles por encima de los anteriores. Bien, ahora cuando se le preguntaba por las finanzas personales, ¿sí?, lo que nos contestaban era que el 46% creía que iba a estar mejor. Y acá era cuando empezaba un poco, si se quiere, como esa contradicción de decir cómo el 61% dice que el país está peor, pero tipo, cuando se le preguntaba por las finanzas personales, hay un 46% que cree que sus finanzas van a estar mejor. Si se ve ese indicador versus 2017, hay un retroceso que es el que indicamos ahí de un 12%, que igual, si bien es lo que nos está diciendo es que está peor, no está tan peor como para contestar que la respuesta del 61%. Entonces, un poco lo que se empieza a dar también en el consumidor es siempre esa percepción de que el país puede llegar a estar mal, pero a mí personalmente todavía no me veo afectado, ¿no? Entonces, cierran empresas, fulanito tal cosa, pero en el caso puntual, ¿sí?, vos crees que vas a perder el trabajo, yo por el momento estoy, es más, quizás hasta he hablado de un ascenso o cosas por el estilo. Entonces, es como esa realidad de, primero, qué es lo que uno percibe por los medios de comunicación. Obviamente siempre el medio de comunicación vende y obviamente hay noticias de, yo siempre doy el ejemplo de que las empresas cierran, es más noticia que empresas que abren. Entonces, digo, y en ese contexto puntual que yo les venía comentando, creo que estaba esa percepción por el lado del consumidor de que el país no estaba bien, pero todavía a título personal no se veía identificado, ¿sí? Otro de los datos era, bueno, ¿qué pensás con el país en los próximos 6 meses? Se le preguntaba, y acá el 41% otra vez reafirma, creo que el país va a estar peor, ¿sí? Ahora, cuando se le preguntaba sobre las principales preocupaciones que tenía, ¿sí?, en este 2018, el 80%
comenta que la principal preocupación es la seguridad, seguido del desempleo, ¿sí? Un 47% declara que dentro de sus principales preocupaciones aparecía el desempleo. Y esto acá, como les comentaba anteriormente, siempre va de la mano de la percepción. Cuando a alguien se le pregunta cuáles fueron las principales preocupaciones del 2018, difícilmente esa persona haga un repaso de todo el año para ver cuáles eran realmente sus preocupaciones, sino que uno se fija básicamente en el corto plazo, qué es lo que le está preocupando. Con las noticias que nosotros veíamos, y seguramente quizás hoy está un poco desactualizado, pero si nos remontamos a lo que era diciembre o los primeros meses del 2019, las noticias que estaban todo el tiempo era tipo que cerraban empresas, ¿sí? Que algunas pasaban a ser importadoras, como les comentaba anteriormente, ¿sí? Y un claro ejemplo de esto seguramente es que cuando lo hicimos en 2017, ¿sí? El desempleo era la cuarta preocupación, o sea, un año para atrás, la cuarta preocupación era el desempleo y la segunda preocupación que tenían era la educación. En 2017, por diciembre, lo que estaba era todo lo de la ley de esencialidad, el 6% del PBI para la educación. Entonces, en cierta forma, hay un sesgo, obviamente, en el momento en el que se está haciendo, ¿sí? Básicamente la encuesta. Entonces, un poco comentar simplemente eso y comentarles esto, ¿no? Veníamos hablando de un 61% de consumidores que dicen que el país está peor que el 2017, un 41% que cree que va a estar peor. Ahora, cuando se le preguntaba por su situación laboral si creía que empeoraba, solo un 13% cree que su situación laboral va a empeorar, ¿sí? Bien, ¿cómo afectan todas estas cosas al consumo masivo? Bien, acá lo que tenemos es la evolución de la canasta de Nielsen. La canasta de Nielsen está construida por familias de categorías, ¿sí? Tanto de alimentos, bebidas, cosmética y tocador y de limpieza, ¿sí? Y lo que nos muestra es la evolución. En celeste lo que vemos es la evolución de lo que es el 2017. Lo que se observa es un 2017 que viene acompañando los indicadores que veníamos viendo, muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los meses son de crecimiento de consumo. Y un 2018 que hasta mitad de año mostró crecimientos en consumo. El 2018 es esto que está en azul, ¿no? Pero que a mitad de año, ¿sí? Lo que se empieza a observar es una caída en lo que es el consumo. La principal pregunta o la primera pregunta que uno se hace es, ¿esta caída del consumo es explicada por alguna familia? ¿Esta caída de consumo es explicada por todos los canales o por algún canal en particular? Nosotros obviamente nos hicimos esa pregunta y lo que queríamos contestar es que cuando vemos por familias, tenemos limpieza, cosmética y tocador, alimentos y bebidas, lo que se observa es que en algunos más o con mayor fuerza y en otros con menor, pero lo que se observa básicamente es que para los canales donde Nielsen mide la información, lo que se observa es una caída del consumo, principalmente en categorías como o en familias como limpieza y cosmética y tocador, y por ahí alimentos que obviamente, como siempre el ejemplo que uno da, tipo de comer es lo que uno menos va a dejar, ¿no? Entonces alimentos por ahí es la que se ve menos afectada. Ahora, cuando vemos esta situación por lo que es los canales, lo que se observa es que los canales que nosotros llamamos del down the trade o canales tradicionales, como son los autoservicios, los tradicionales y las farmacias, muestran o acompañan lo que es esta tendencia del consumo, en la cual mostraban crecimientos del consumo en el primer semestre de 2018, pero caídas en lo que es el segundo semestre de el 2018. ¿Cuál es el canal que muestra un comportamiento totalmente distinto? Es supermercados, ¿sí? Lo que se observa en supermercados es que en el segundo semestre, salvo en diciembre, en el resto de los meses, el canal supermercado logró mantener el consumo. ¿Cuál es la clave para para que el canal supermercado se mantenga? La mayor actividad promocional que está realizando, ¿sí? Bien. Acá hicimos como para validar esto, tomamos la canasta Nielsen y lo que hicimos fue la variación de precios, ¿sí? La evolución de precios que ven ahí abajo. El negro es el dato que sale de lo que es el Instituto de Estadística, básicamente la inflación, ¿sí? Y después lo que tenemos es lo que sería la evolución de precios de cada uno de los canales en los que estábamos, de los que estábamos hablando. Autoservicios tradicionales, supermercados y el total de la canasta. ¿Qué es lo que se observa básicamente? Que supermercados es el canal, ¿sí? Que ajustó menos precio, como verán, por debajo incluso de inflación. Sí, sobre finales del año empieza a aumentar lo que es el precio, pero como se ve con respecto en el comparativo con el resto de los canales, supermercado es el canal para estas categorías y que muestra el menor ajuste de precios. Y acá hicimos un ejercicio simple en el cual lo que armamos fue lo siguiente. Ahí tenemos 26 categorías que son representativas del consumo de la canasta Nielsen, las más importantes, y dejamos en el eje de abajo lo que es la variación en volumen por cada categoría, ¿sí? Lo que tenemos acá básicamente es lo que está a la derecha del gráfico que están viendo, son categorías que perdieron volumen, las que están, a ver si está bien lo que estoy viendo,
¿sí? Las que están de este lado están perdiendo volumen, las que están de aquel lado están ganando volumen, ¿sí? Por otra parte, miramos lo que es la evolución de precios. Básicamente, el eje no está en cero, sino que el eje lo ponemos a un nivel cercano a un 8%, teniendo en cuenta de que el 8% era la inflación promedio. Entonces decíamos, aquellas categorías que están por encima de ese 8 se están valorizando, aquellas categorías que están por debajo del 8 se están desvalorizando. ¿Cuál es el resultado que tenemos en supermercados? Básicamente, de las 26 categorías, solo 4 categorías lograron valorizarse. El resto, las otras 22, están mostrando una desvalorización, ¿sí?, producto de todas las acciones y demás que, como les comentaba, de promociones, ¿sí? Después, dentro de esas 4, simplemente como anecdótico o para contarles, hay una sola que logra crecer en volumen. Y esa es la categoría de cervezas. No sé si muchos estarán en tema, pero básicamente se está dando una migración en lo que es la categoría de cervezas, de lo que son los tamaños grandes de litro, ¿sí?, a todo este desarrollo que se está dando, lo que se llama single serve, acompañado por la conversión de lata de un tercio a, se está pasando a latas de medio, ¿no? Entonces ahí se está ganando volumen y en el total básicamente se está generando también un mayor precio promedio de la categoría al estar robándole volumen a lo que es lo que sería el segmento más importante o el segmento grande de litro. Bien, ya terminando mi parte, comentarles que, bueno, esta era la tendencia que teníamos de consumo hacia lo que era 2018. Esta es la tendencia que tenemos actualmente, ¿sí?, del consumo en lo que es 2019. Como verán, ¿sí?, hace un año que venimos mostrando caída de consumo. El dato alentador, si quieren, es julio, esto está a junio 2019, julio 2019, muestra tipo un crecimiento de un 0,8 en el consumo. La realidad, y como les comenté al principio de la charla, esto viene impulsado por una mejor performance de lo que son los departamentos del interior del país. Montevideo todavía no se observa, y más que nada en el canal tradicional, una recuperación. Pero bueno, por lo menos después de un año de caída de consumo se empieza a observar datos positivos. Bueno, lo más importante de lo que es la tendencia del 2019 creo que son los datos de temporada. Como verán, dentro de la caída del consumo, enero y febrero son los datos que muestran mayor caída en el consumo. Si hacemos un zoom acá, lo que hicimos fue hablar con Nielsen, tiene un área que se encarga de, así como nosotros trabajamos con fabricantes, tenemos otra área que se está encargando de trabajar con los retailers, y lo que hicimos fue solicitarle información de las cadenas para tener algún dato como más ácido, por así decir, de cómo estaban performando las cadenas en temporada, ¿no? Entonces lo que nos compartieron acá fue las ventas en miles de millones para el total Uruguay cadenas de supermercados. ¿Sí? Ahí están entrando lo que es Grupo Casino, Grupo Disco, Polakov y lo que sería Tienda Inglesa. Bien, lo que vemos acá básicamente es que en la temporada hay en ventas una caída total Uruguay de un 1,7% en facturación, mientras que si miramos solo las cadenas de Punta del Este muestran una caída cercana al 15% en lo que fue la facturación. No hay que ser muy matemático para darse cuenta que si hacemos la diferencia que se observa en lo que son las cadenas de Punta del Este, son las que están explicando, ¿sí?, la caída que se observa a total cadenas, ¿no? Ese menos 1,7. Una de las preguntas que explican, o una de las respuestas, o el racional que está atrás de esta baja temporada, obviamente fue una de las cosas que estuvimos viendo al principio, el turismo, y otra obviamente aparejado es el clima. Obviamente nosotros tenemos dentro de nuestra canasta categorías de bebidas que son estacionales y obviamente se manejan por el tema de básicamente la temperatura o el calor, ¿no? Entonces eso obviamente también vio afectado. Y lo otro que podemos preguntar es tipo si esta caída dentro de lo que son las cadenas de supermercado o dentro de las cadenas de supermercado en Punta del Este es algo generalizado de todas las familias o puntualmente se vio en alguna categoría puntual, ¿no? Lo que se observa básicamente es que cuando miramos bebidas cae cerca de un 11% en lo que es la temporada, cuando miramos cosmético y tocador cae cerca de un 20%, cuando vemos alimentos también, cuando vemos frescos, lácteos y congelados también cae un 15%, y cuando vemos lo que es limpieza también cae a doble dígito. O sea que básicamente este fenómeno que se vio en las cadenas de Punta del Este es generalizado para todas las familias. Bien. Abus. Bueno, y acá vamos a empezar un poco a hablar sobre, ante este contexto, cuáles son las medidas que están tomando los uruguayos, teniendo en cuenta que el consumo está cayendo, ¿no?
Bueno, siguiendo un poco después de los indicadores poco alentadores que comentaba Sebastián recién, hay un consumidor que está buscando tratar de hacer que el dinero le rinda lo más posible. Esto se van a ver ciertos indicadores y ciertos cambios de hábitos. Los consumidores todos tratamos de, cobro lo mismo, hay inflación, hay diferentes ofertas, diferentes marcas, cambia mi economía. Trato de ver cómo puedo hacer yo para mantener mi nivel de consumo o simplemente para no endeudarme tratando de mantener un nivel o un estilo de vida al que todos estamos acostumbrados y nos duele un poco también cambiar, tener que cambiar o consumir menos o cambiar de marcas. Entonces, hay algunos cambios de hábitos interesantes que vamos a comenzar a ver, dividido como en dos grandes capítulos. El primer capítulo sería que estamos viendo un consumidor más cauto e informado. Bien, hay un consumidor que está buscando ahorro, un consumidor que está constantemente en la búsqueda de promociones y está como bastante en tema de esto. Y también hay un tema, como comentaba Sebastián anteriormente, que a partir de marzo del año que viene, del 1 de marzo en teoría, comienza a regir un decreto de rotulado de alimentos, en el cual, siguiendo como países como Chile o Ecuador, van a venir en ciertos alimentos o bebidas algunos rótulos o sellos que van a decir alto en grasas, o en el caso van a decir exceso en grasas trans, exceso en sodio o exceso en azúcar. Esto entendemos que también va a modificar un poco el consumo, y ahora vamos a ver por qué consideramos que esto puede llegar a afectar el consumo. Y después tenemos otro capítulo que es el impacto en los canales, ¿no? Uno cuando está en una situación económica un poco apretada o diferente, en los diferentes canales tienen diferentes comportamientos, algunos te ofrecen marcas económicas, algunos quizás te ofrecen, quizás un mayorista te ofrece más producto, voy, compro cantidad a un menor precio, otro te ofrece promociones, otro te ofrece otro tipo de empaques que quizás no conseguís en todos los canales. Entonces hablamos de una baja lealtad de esto, o sea, hay consumidores que están yendo a otros canales con tal de generar un poco de ahorro, o sea, abandonando su canal habitual de compra, y también lo que es la era electrónica, como es el e-commerce, y también vamos a hablar un poco de los métodos de pago, como ustedes saben, después de la bancarización, todo el tema del débito, el crédito, viene aumentando sistemáticamente, y vamos a ver un poco cómo viene ese ranking y las perspectivas a futuro. Bien, cuando hablamos y le preguntamos al consumidor, bueno, ¿cuánta importancia le das a las promociones en tu compra diaria? 6 de cada 10 uruguayos, o sea, el 60% dice, yo le doy importancia a las promociones. Y las realizan para generar ahorros en el hogar principalmente, ¿bien? Cuando se le pregunta, bueno, ¿cómo generás ahorro en tu hogar? ¿Cuáles son las cosas que vos, las palancas o los rubros que vos tratás de toquetear, por así decirlo, como para tratar de generar ahorro? Y bueno, lo que vemos es que un 41% trata de, no necesariamente están ordenados por cuál te genera mayor impacto de ahorro, sino por cantidad de respuestas, decir, bueno, la mayoría de las personas dice, trato de ahorrar en las tarifas del hogar, como la luz, como la electricidad y como servicios varios, como puede ser cable, internet, etc. Después lo que vemos es, bueno, trato de retrasar un poco lo que es ropa nueva, la verdad que trato de no comprar tanto o demás. Todo lo que es consumo masivo, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros nos especializamos y lo que vamos a profundizar, un 31% te dice, trato de ahorrar en lo que son las compras del supermercado, en las compras de mi hogar. Después, bueno, en menor medida tenemos cambiar a marcas más baratas, esto también a los fabricantes les interesa mucho, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Quizás uno dice, bueno, hay cosas en las cuales no puedo ahorrar y, bueno, me cambio a una marca más barata para seguir consumiendo la misma cantidad. Y después, bueno, en menor medida también, y bajando un poco, reducir salir a comer afuera o pedir comida, reducir el entretenimiento fuera del hogar, como puede ser salir a un cine o irme de vacaciones, más abajo lo vemos en 16%, y retrasar, bueno, la actualización de bienes durables del hogar. Bien, nosotros focalizándonos en lo que es consumo masivo, lo que vemos es que un 80% declara que la compra principal del hogar, o sea, el surtido grande que se hace mensual, quincenal, como cada uno, depende de su situación, lo va haciendo, el 80% dice, yo prefiero ir al supermercado y gastar la plata ahí, porque por más de que sea un lugar que yo capaz que me llevo siempre algo que no necesito, uno va a un supermercado muy grande y va a buscar algo grande y se termina llevando cosas que en realidad no necesita tanto, sabe que ahí están los precios más bajos y sabe también que están las promociones que le ayudan a ahorrar, a pesar de que uno se lleve esas cosas extra o ese plus que no pensaba llevarse, sabe que está generando ahorro
por el tema de la gran actividad promocional que comentaba Sebastián anteriormente, y mostraba cómo era el único canal que lograba sostenerse ante una caída generalizada del consumo. Bien, entonces, bueno, ¿cuáles son las principales actividades que realiza un consumidor? Bueno, el 62% para generar ahorro busca utilizar las promociones. Después tenemos la mitad de los consumidores que dicen, estoy tratando, no en todos los rubros, pero sí en algunos, capaz de cambiarme a marcas más económicas. Algunos consumidores más fieles quizás dicen, mirá, yo la verdad que soy fiel a esta marca y quizás, no sé, pongo un ejemplo, me quiero comprar una tableta de chocolate, no me quiero comprar una enorme como siempre, capaz que reduzco un poco el tamaño, pero sigo con el chocolate que me gusta o me sigo consumiendo la cerveza que me gusta, quizás en una menor medida. Y después tenemos otras actividades que están realizando, como comparar precios en diferentes lugares, y vamos a ver una parte también más adelante que hablamos de un consumidor más cauto e informado con todo lo que es el tema de las páginas web, que hoy cada uno en un celular puede comparar precios en diferentes lugares y decir, mirá, voy a comprarme cualquier producto, en este lugar está más barato que acá, y hoy, querramos o no, con publicidades en Instagram, en Facebook, en lo que sea, estamos todo el tiempo siendo como un poco bombardeados de lo que son las ofertas de precio, y quieras o no, eso uno hace que vaya interiorizando, por así decir, los precios del mercado y saber dónde está más barato que otro lugar, ¿bien? Y después, bueno, en menor medida tenemos dejar de comprar productos que no son de primera necesidad, como comentaba Seba también, veíamos que quizás uno cuando tiene que ahorrar no ahorra en comida, pero quizás si tiene que dejar de consumir algún producto que no es de primera necesidad, capaz que con un poco de dolor, bueno, lo va a dejar. Y después, bueno, buscar tamaños o packs que nos ayuden a buscar algún ahorro más. Bien, acá lo que tenemos es, a modo de comentario, quiénes se destacan dentro de estos cambios, y lo que vemos es que en color celeste las personas de 18 a 29 años, o sea, los más jóvenes, quizás son menos fieles a las marcas, quizás lo que vemos es menor cantidad sin cambiar la marca, son personas mayores a 40 años que quizás son consumidores más fieles a una marca y les duele cambiar, quizás los jóvenes son un poco más arriesgados o un poco menos reacios al cambio, y también son quienes se enteran de las promociones por tener un mayor acceso también a lo que son las computadoras, los celulares y demás, entonces tienen como un mayor acceso al conocimiento de las promociones. Y después vemos, bueno, en menor medida también como comparar precios en diferentes lugares, también lo hacen las personas de 18 a 29 años, que quizás, como les comentaba anteriormente, el tema de que cuenten con información en su bolsillo todo el tiempo, no quiere decir que las personas mayores no, pero si hacemos un comparativo muy rápido, las personas más jóvenes son las que más estamos con el celular quizás que una persona mayor a 40 años, somos quienes quizás tenemos más conocimiento o más rapidez para comparar precios, ¿bien? Acá, bueno, cuando vemos es marcas más económicas, es un capítulo que nos interesa bastante, y lo que vemos es, en la línea horizontal, en el eje horizontal, vemos cuánto han variado los tiers de marca. Nosotros dividimos las marcas en marcas A, que serían las marcas más caras, marcas B, que son las marcas de un precio promedio o de un precio medio, las marcas C, que son las marcas más económicas, y un fenómeno bastante inquietante para los principales fabricantes, que son las marcas propias. Y lo que vemos es que tanto las marcas C en color amarillo como las marcas propias que están en color verde son las dos marcas o los dos segmentos de marcas que muestran un mayor crecimiento. Esto se debe principalmente a un precio más bajo. Entonces lo que hablamos es, bueno, busco marcas económicas, me paso a una marca C o a una marca propia. Las marcas propias, para los que no están enterados en tema, son las marcas que elaboran las cadenas, o sea, la marca Tienda Inglesa, la marca Leader Price, que es de disco de Botellant, tenemos la marca Tata. Entonces, todo ese tipo de marcas son un poco más económicas, son más o menos a un precio de una marca C, 15% y de ahí para abajo de lo que es el precio regular de una categoría familia, son los dos segmentos de precio que se vienen desarrollando. Y cuando vemos a la derecha, en el eje vertical o la gráfica vertical, vemos el peso que están teniendo estos segmentos de marca, ¿verdad? Cuando vemos en color rojo, claramente dominando lo que son las marcas B, o sea, el precio promedio de una categoría es siempre lo que indica el mayor consumo. Y después lo que vemos es cómo el color verde y el color amarillo, que son las marcas propias y las marcas C, son quienes están ganando peso de a poco. Si bien vemos, las marcas propias pesan en Uruguay todavía muy poquito, en el entorno del 4,6%, pero en otros países, por ejemplo en España, pesa alrededor de un 20-25%. Entonces, ¿qué pasa? Las cadenas saben que tienen el tráfico de gente y dicen, bueno, yo voy a empezar a comercializar mi propia marca porque yo sé que el flujo de gente sigue viniendo igual, y esto se da generalmente en alimentos y en bebidas. No quiere decir que en categorías de limpieza, cosmética y tocador no se dé, pero se da en mayor medida. Quizás uno es más fiel o más reacio de cambiar un desodorante o productos de higiene, alguna crema, algún shampoo, a un producto de alguna cadena. Pero cuando es alimentos y bebidas, tanto agua, galletitas,
y otras categorías, como puede ser pan, tapas de empanado, lo que sea, uno quizás dice, voy, pruebo una marca tienda inglesa, una marca Tata, una marca Leader Price, pero quizás cuando vemos una marca o una categoría más de consumo de cuidado personal, uno es quizás un poco más reacio. Entonces, la mayor dinámica que están teniendo las marcas propias es que están creciendo, todavía están creciendo, o sea, en variación es la que más crece, crece un 7,5%, pero el peso que tiene todavía es muy pequeño, aunque mes a mes se ve incrementado, tanto porque las categorías ya existentes vienen vendiendo cada vez más, sino como que también, si prestan atención, cada vez se ven más categorías de producto que son ofrecidas por las cadenas. Empezaron con algunas categorías básicas, pero hoy ya te ofrecen, algunas te ofrecen incluso limpiadores para piso, que quizás hace un año o dos años era impensado que una cadena uruguaya tuviera un producto de ese tipo con su propia marca. Bien. Entonces, cuando vemos cómo es el desarrollo de este tipo de marcas económicas o marcas caras por todas las familias de producto, vemos que si bien se da en mayor o menor medida en alguna de las familias, es generalizado que las marcas y las marcas propias vengan mostrando un desarrollo y una ganancia en lo que es la importancia en el peso de la facturación de todas las familias. ¿Bien? Después, cuando se le pregunta al consumidor, el 78% dice, sí, yo le doy bastante importancia a las promociones. O sea, 8 de cada 10 uruguayos te dice, sí, a mí la promoción es algo que me genera impacto, entonces estoy pendiente de las promociones, busco las promociones. ¿Bien? Cuando se le pregunta qué tipo de promociones son las que más le conviene o más prefiere, por amplia mayoría, duplicando al resto, el descuento en precio es la promoción que más genera impacto en los consumidores o más buscan, ¿no? Después tenemos el menor día, más cantidad al menor precio, o sea, el 25% gratis. Después tenemos 3x2, 4x3, que también sería un poco más al mismo precio, pero es una compra un poco más grande quizás. Y después tenemos, como último en el ranking, el que incluye un producto de regalo. Bien, pero acá lo que domina es el descuento en precio como la promoción que más impacto genera. Y nosotros cuando analizamos, como comentaba Graciela, estamos todo el tiempo trabajando con análisis. Cuando algún cliente nos comenta que hizo alguna promoción de precio, ya abrimos los ganchos porque sabemos que esa promoción va a traer movimientos en el mercado, y quizás cuando tenés promociones con algún producto gratis o con algún regalo o con premios directos, se mueve el mercado, pero no con la misma magnitud que logra una promoción de descuento en precio. ¿Bien? Cuando vemos también, como para ver, distinguir quiénes son los que valoran más este tipo de promociones, los que vemos es que las personas de 18 a 29 años, junto con las personas mayores a 50 años, son aquellos que buscan más el descuento en precio, quizás porque una persona joven busca ahorrar precio, o porque una persona más grande que quizás tenga que pagarse otro tipo de cosas, como medicamentos que quizás una persona más joven no tenga, trata de buscar ese descuento en precio para, con ese dinero, utilizarlo en otra cosa, ¿bien? Después, bueno, una de las preguntas interesantes que es, bueno, ¿para qué utilizas la promoción? Y lo que vemos es que en un 78% dice, yo utilizo la promoción para generar ahorro en mi hogar. Después tenemos en menor medida la gente que dice, me ayuda a estoquearme, me permite darme gustos, aprovecho para probar otros productos o productos que no son de mi compra habitual, como alguna marca más premium y demás, aprovecho y pensaba gastar 100 pesos en una categoría. Voy, mi producto está a 80, pero el otro está promocionado a 100. Voy y gasto lo mismo de siempre, pero sí lo que vemos es que lo uso más que nada, o la mayoría de los consumidores lo utilizamos para lo que es generar ahorro en mi hogar. Y lo que vemos es que es una tendencia que viene creciendo año a año, como también la situación económica hace que la promoción, quizás en una situación económica un poco mejor, como le hace algunos años, capaz que la gente va y se da un poco el lujo de decir, bueno, gasto lo mismo de siempre, pero consumo una marca más premium y más. Hoy, ante el contexto que estamos todos un poco ajustando el cinturón, vemos cómo el descuento en precio o la promoción es un aliado para generar ahorro en mi hogar. Bien. Después, lo que vemos es que 8 de cada 10 consumidores están dispuestos a cambiar de canal con tal de buscar una promoción. Acá con Seba siempre comentamos que tenemos dos variables, la variable tiempo y la variable dinero. Quizás cuando el dinero anda bien, priorizamos y vamos y compramos en un 24 horas, que sabemos que los precios son un poco más altos, o en algunas tiendas que quizás pagamos 15, 20% del precio por encima de otros canales, pero cuando la plata es lo que aprieta, quizás nos hacemos tiempo de decir, bueno, quizás hay una promoción a 5 cuadras de mi casa y voy porque sé que está a 5 cuadras, y quizás antes, en una situación de económica un poco más alentadora, quizás no lo realizamos tanto. ¿Bien? Y algunas promociones que, como verán, sobre todo Grupo Tata y lo que es Grupo Casino, tienen el todo a 20 o el todo a 19, que son promociones que durante algunas semanas puntuales una selección de productos están a 20 pesos o a 19 pesos, depende de la cadena que lo realice.
y es algún producto que quizás esté de precio regular a 25, 30 pesos, por un par de semanas o algunos días empieza a estar a 19, 20 pesos. Entonces, este tipo de promociones son quizás hoy las que están sosteniendo un poco también el consumo del canal de supermercados, ¿no? Son un tipo de promoción que hace unos años hacía quizás una o dos veces por año, y hoy estamos viendo, como ya desde el año pasado, de 2017, vemos que se realizan sistemáticamente un mes una cadena, un mes otra, y es algo que el consumidor claramente adopta porque logra generar ahorro. Las cadenas buscan recuperar ese volumen que habían perdido los supermercados con este tipo de promociones. Quizás los fabricantes sean los que están un poco en contra. ¿Por qué? Porque se desvalorizan sus categorías y es como un círculo un poco complicado de salir. Una vez que se instaura esa dinámica en un mercado, el consumidor lo adopta y es muy difícil salir de esa, de ese tire y afloje. Entonces, hoy ni la cadena Tata ni la cadena de Grupo Casino, ninguna de las dos quiere dejarlo, y es un poco una dinámica interesante de ver cómo también algunas otras categorías que antes, un par de años, no ingresaban, están empezando a ingresar. Bien, entonces un 34% de los consumidores dice que ya está cambiando de canal cuando están este tipo de promociones. O sea, quizás una persona que compra en Disco, Voto y Xi'an, cuando hay una promoción en Tata de toda 20, no voy acá, voy acá porque genero ahorro, y quizás en viceversa, una persona que consume en el Tata que tiene al lado de la casa, cuando a 5 o 6 cuadras hay un Disco de Voto o Xi'an que tiene el toda 19, y me hago unas cuadras más, pierdo un poco de tiempo, pero sé que voy a generar ahorro. Bien, entonces lo que hablamos es una pérdida de lealtad de los canales. Después, en el año pasado se le preguntaba si consideraba que había realizado un cambio de frecuencia de visita a los canales, a los diferentes canales. En color celeste lo que vemos es que la gran mayoría dice que fue con la misma frecuencia a los puntos de venta, pero lo que vemos en amarillo es que te dice voy más que el año pasado, y en verde voy menos que el año pasado. Entonces, lo que se ve abajo en los círculos es que todos los canales tuvieron una menor frecuencia de visita de las personas. Quizás uno iba, la respuesta es, no, capaz que voy al almacén de mi barrio dos veces por semana, otra vez por semana, y quizás este año en vez de ir dos o tres, voy una o dos. Entonces, todos los canales se vieron afectados en lo que fue la visita o la frecuencia. Algunos canales más que otros, quizás una farmacia o perfumería se vio menos afectada porque también maneja productos salvo medicamentos que no son de esa primera necesidad, son más bien de cosmética y tocador. Y después, el autoservicio, que era un canal que venía creciendo mucho, no sé si están al tanto de la apertura de varias bocas de lo que son los Kinko, los Frog y demás, es un canal que también maneja un precio un poco más elevado. Entonces, es lo que hablábamos recién, cuando tengo que ahorrar, quizás voy, tengo un Kinko cerca, que me abra hasta las 2 de la noche, un Devoto Express, un Frog, quizás hoy que tengo que ajustar un poco el bolsillo, me hago unas cuadras más y no voy tanto a este canal que me genera un poco más de gasto de lo habitual. Entonces, bueno, como vemos, es la mayor parte de los consumidores uruguayos cambió su frecuencia, no cambió su frecuencia, perdón, y en los casos que sí, que fueron casi todos, todos fueron visitados con una menor frecuencia. Y después, bueno, otra de las preguntas que se le hacía en base a eso es, bueno, de acá, más allá de lo que ya hiciste, ¿qué pensás que vas a hacer de acá a los próximos 6 meses, que vendría a ser principalmente lo que pasó de enero a junio de este año? Y lo que vemos es que también la mayoría dice que piensa ir de la misma manera, pero lo que vemos es que los negocios de barrio, que deberían de ser los almacenes, y las ferias barriales son los únicos dos canales que la gente dijo, voy a empezar a ir más a este canal. Acá son dos cosas parecidas pero diferentes a la vez, las dos buscando generar ahorro. Lo que vemos en una feria, quizás uno va y desembolsa una mayor cantidad de dinero, porque voy, compro frutas, compro verduras, compro aquello, compro lo otro, pero en cada producto logro generar cierto ahorro, que quizás si voy y gasto 2.000 pesos, quizás esos 2.000 pesos los convierto en gastar 1.500, 1.600, 1.700, porque cada producto va bajando. Y quizás un negocio de barrio o almacén me permite tener la compra un poco más controlada, porque voy, hago la compra de reposición, gasto poquito, controlo mayor el gasto, y no voy tanto a un supermercado que sé, como decíamos anteriormente, que a pesar de que logramos encontrar la mayor cantidad de promociones, siempre uno, no digo siempre, pero en la gran mayoría de los casos, se termina llevando algún producto que en realidad no fue a buscar, a pesar de que logra generar ahorro. Entonces, lo que vemos es que dos canales son los que venían con intenciones los consumidores de visitar más, que eran los negocios de barrio y los tradicionales, que como vemos en las ferias también, y el otro día la presentamos en un cliente y nos decía, sí, la verdad que ahora en la feria también podés pagar con POS. O sea, ya no es simplemente voy y pago con plata, sino que para el que quiere gastar ticket de alimentación, pagar con crédito, pagar con débito, puede ir, incluso tiene una asociación con algún banco de tener un 10 o 15% de descuento, no recuerdo bien, pero es como que también están fomentando el consumo en ese tipo de canales. Y los negocios de barrio también, lo que vemos es una recuperación, como decía Seba, también vemos hoy, después de un año de caída del consumo, vemos un crecimiento de 0,8, bien impulsado también por un canal tradicional, que es uno de los canales que el año pasado la gente decía, y voy a tratar de ir un poco más porque la verdad que controlo un poco más el gasto, gasto poquito, voy, compro lo que necesito y me voy sin tentarme mucho. Bien. Entonces, un poco lo que hablábamos hoy es que hay un consumidor más informado. Hoy todo el tiempo estamos siendo
En esta era digital todos tenemos al alcance tecnología, ya sea en el trabajo, trabajamos con computadoras o con una tablet. Hoy mirando un video de YouTube te aparecen publicidades que hace un par de años no. O en el celular vas en Instagram mirando historias o en Snapchat o lo que sea y te aparecen publicidades. Y quiero decir, no estamos siendo como un poco bombardeados de lo que son las promociones. Entonces, eso lo conoce, no solo las promociones, sino los precios. Entonces, eso hace que un consumidor sea que esté como un poco más entrenado y decir, mira, no voy a ir a comprar acá porque sé que en el otro lado el mismo producto está 10-15% más barato. Entonces, hay un consumidor más informado y nosotros le llamamos un consumidor más analítico quizás, que analiza más dónde va a realizar la compra, qué producto va a comprar. Entonces hay como una dinámica que se está dando interesante, que esto lleva también a todas las compañías, tanto cadenas como fabricantes, a invertir en medios, a invertir en los medios digitales para tratar de llegar y tratar de marcar un diferencial con el resto de los fabricantes. Entonces lo que vemos es que hoy todas las cadenas de supermercado, cadenas de farmacias tienen, y también los fabricantes tienen sus sitios web, tienen sus redes sociales donde buscan generar interacción, hacen encuestas, votan, hacen sorteos, y también tienen aplicaciones por las cuales no solamente son informativas, sino que hoy se puede realizar compras por aquí también. Entonces eso hace que todos estemos en contacto, ya sea por sitios web, por aplicaciones o por redes sociales, de lo que son las páginas de las cadenas de supermercados, farmacias o incluso marcas. Bien, entonces, cuando se les preguntaba para qué usa las redes sociales, un 66% usa las redes sociales para informarse y comparar precios. O sea, los que utilizan dicen, mira, yo lo utilizo para informarme y comparar los precios porque quiero generar ahorro o porque me interesa no pagar simplemente, capaz que no tengo que ahorrar, pero si hay un producto que está a 200 pesos acá y me puedo enterar que está a 150 ya, voy a ir al que sale 150, o la gran mayoría tomaría esa decisión. Entonces, se les preguntaba qué actividades había realizado en el último mes con respecto a las redes sociales y que se destacan en tres grandes rubros. Es revisar y comparar precios, un 23% dice, la verdad que lo uso para revisar y comparar precios. Después, busco información sobre los productos y después, lo que venimos hablando, ¿no? Un 21%, cerrando ese top 13, es busco informarme sobre las promociones. Y después, bueno, en menor medida tenemos otros usos que serían las redes sociales, como puede ser publicidades para obtener información, suscribirme para recibir un newsletter o interactuar en las redes sociales, generar comentarios, o un 6% en menor medida como para realizar alguna queja o algún comentario o alguna recomendación que se le quiera dar a cualquiera de estos. Pero vemos cómo en el top 3 son buscar revisar precios, buscar promociones e informarme sobre los productos que consumo. ¿Bien? Entonces, cuando lo dividimos por categorías de producto, vemos que el top 3, tanto en alimentos como en bebidas, como cosmética y tocador, como limpieza, sigue siendo el mismo, aunque a veces cambia el orden, ¿no? Y lo que vemos es que se destaca cosmética y tocador para lo que es informarse, quizás también porque uno son productos más caros, comprarse un perfume, comprarse un shampoo, comprarse una crema, son productos que quizás comparando rápidamente es una compra un poco más planificada quizás, y quizás uno no tiene en cuenta o no tiene el conocimiento del día a día del precio. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes más o menos cuánto sale un litro de leche, un kilo de arroz, más o menos podemos llegar a acertar, y si le pregunto cuánto sale, no sé, una crema para o un shampoo para, y podemos tener un poco más de margen de error, y también son productos un poco más caros, entonces la gente se informa más cuando va a realizar esa compra de un monto mayor, pero lo que vemos es que tanto limpieza, alimentos, bebidas o cosmética tocador, el top 3 sigue siendo el mismo, ¿no? Revisar precios, me informo sobre lo que busco o busco las promociones. Bien. Y después, bueno, también sobre esto del consumidor más informado, 7 de cada 10 consumidores le da importancia al consumo saludable, y la mitad de estos, o sea, un 35% de los consumidores, dice, yo me estoy informando sobre lo que consumo, ya sea leyendo una etiqueta o viendo qué beneficios me brinda este producto, y más que quizás hace unos años esto de esta era como un poco más de cuidarse, no estaba tan instaurada en nuestra sociedad. Hoy creo que todos cada vez más, un poco más, somos un poco más conscientes también de lo que estamos consumiendo. Y eso también para los fabricantes, principalmente de alimentos y bebidas. Y digo principalmente porque también otros rubros, como la limpieza, tocadores y cosmética, también vienen de la mano de productos veganos, shampoo vegano o productos que no generan impacto en los animales y demás. Entonces es como que viene de la mano de la salud, por así decirlo, si bien no es consumo de azúcar, sal, lo que sea, viene un poco de la mano. 7 de cada 10 dice, me estoy tratando de informar más, de cuidar más o le dedico importancia, y la mitad de esto dice, me estoy tratando de informar un poco más, de saber lo que consumo. Entonces, bueno, un poco hablando de esto, hay un nuevo decreto que empieza a regir y ya está en tratativas hace un tiempo con los fabricantes, porque esto lleva etiquetado, registro de productos y demás, que busca concientizar el consumo de alimentos y bebidas principalmente, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta al consumidor si piensa que este nuevo decreto va a generar impacto en su consumo, un 69% dice, sí, yo creo que ver un producto con un sello me va a generar algún impacto. Entonces,
Después tenemos, bueno, por rangos de edades también, digo, si le genera mucho o algo de impacto, vemos que las personas más jóvenes quizás son las más grandes, son las que más prioridad le dan, quizás los más jóvenes porque son los que más conciencia están tomando a poco, y los más grandes porque no les queda otra que empezar a cuidarse con el azúcar, con la sal, con lo que sea. Son los dos grupos de personas que van a tratar de, o piensan que les va a generar un mayor impacto en su consumo. Y acá es algo muy interesante, nosotros ahora estamos realizando un estudio de cómo va a impactar este rotulado. ¿Por qué? Porque hay categorías de producto que siempre comentamos, que uno sabe, más o menos sabe, cuando se hace una picada, compra papitas, compra gaseosa, y ya sabe que está consumiendo y se está matando, está consumiendo sal, está consumiendo grasa, está consumiendo azúcar. Pero hay otras categorías, como pueden ser lácteos o un yogur o alguna barrita de cereal, que uno piensa que es saludable, pero cuando la vea con un sello, esas categorías son las que quizás tienen un mayor impacto y se ven afectadas. En otros países, como en Chile o Ecuador, generó gran impacto en este tipo de categorías al principio, también generó impacto en algunas que ya sabemos, si bien, o sea, decimos, uno sabe que una gaseosa tiene mucho azúcar, pero quizás con el sello, con el rótulo, uno empiece a tomar un poco más de conciencia de lo que está consumiendo. Y lo que vemos es que los primeros meses sí se ve como una gran caída de esos productos, pero como que después la gente vuelve a decir, bueno, me gusta esto, voy a seguir consumiéndolo, a pesar de que sé que es un producto no tan sano para mi salud. Bien. Y después, lo que vemos es el e-commerce, que es algo que se viene desarrollando muchísimo también. En Uruguay de a poco viene desarrollándose, en menor medida que otros países quizás un poco más avanzados o más de otros continentes, quizás en Europa o Estados Unidos está súper avanzado lo que es el e-commerce. Lo que vemos es que, declarativo, porque hoy en Uruguay no se mide lo que es el gasto de e-commerce. Gasto de e-commerce es lo que la gente compra por internet, siempre hablando de consumo masivo, ¿bien? No comprando championes, no comprando televisiones por internet, sino comprando alimentos, bebidas, cosmética de tocador y limpieza. Declara que un 5% el gasto de un 5% se va por este canal e-commerce. Esto ya sea pedido ya para pedir comida, pedirme comida por Glovo, por Uber Eats, o comprando en las páginas de las marcas o de las cadenas de supermercado para que me entreguen el producto en mi casa, o como por ejemplo alguna otra cadena que tiene el click and go de voy, compro producto, voy y lo retiro sin tener que recorrer los pasillos. Bien, pero lo que vemos es que un 45%, si bien un 5% dice, sí, yo hoy gasto un 5% de mi dinero por acá, un 45% no compra, pero estaría dispuesto a comprar en este canal. Bien, y cuando se le pregunta específicamente por supermercados online, incluso ese número es mayor, o sea, hay un potencial más grande que es del 52%. Después está las trabas de algunas categorías que no se pueden sumar. Por ejemplo, en un cliente el otro día de congelado me decía, yo me quiero sumar al e-commerce, pero fíjate que yo le doy el producto congelado y la otra vez me enteré que llegaba el producto chorreando agua, entonces no me puedo sumar a esta dinámica, o el sistema hay que hacerlo un poco más sofisticado, que todavía está como empezando, por así decirlo, si bien hace unos años ya que está, todavía está como medio verde ese asunto. Entonces hay como un gran potencial de lo que es el e-commerce y el mercado digital, ya sea para todo tipo de compras, como específicamente los supermercados. Y después se le preguntaba a los que compran, bueno, ¿por qué compras por internet? Y la mayoría responde por las ofertas y promociones que ofrece. Si prestamos atención e ingresamos a las páginas de las cadenas, de farmacias, supermercados o lo que sea, vemos que hay ofertas web que son, te dice, solamente válido por oferta web, 15 o 20% de descuento. Entonces, hay gente que dice, compro esto porque la realidad es que lo compro siempre, me queda en la esquina de mi casa o me lo traen, y capaz que solamente por comprarlo por internet ya me ahorro un 15 o 20% en este mismo producto. Después, por la rapidez en que hago la compra, ¿no? Todo esto de no tener que ir a hacer la fila, pagar en la caja, embolsar, de ir a mi casa a descargar. La rapidez es algo que también el tiempo creo que nos apremia a todos, y todos estamos viendo como mucho más, de una manera más frenética en el último tiempo. Quizás el tiempo empieza a ser una variable también a considerar, y bueno, si puedo hacer la compra para ahorrar un poco de tiempo, le voy a hacer por ahí. Después, bueno, por la variedad de productos que ofrece, quizás muchas veces tenemos, como por lo general también las entregas son de casas grandes, tenemos un surtido más amplio de productos, entonces podemos acceder a productos que quizás en una misma cadena de abajo de mi casa, que es un poco más pequeña, ese producto puntual de tal tamaño, de tal sabor, no lo maneja. Y después lo que vemos es por la amplitud de horarios. Acá en una página web uno puede entrar a cualquier hora del día a hacer la compra, que después coordina la hora del envío, y quizás la gente que trabaja, por ejemplo, en un horario que le queda complicado, puede hacer la compra, coordinar el envío y hace en cualquier horario la compra. Y después, bueno, por los diferentes métodos de pago que ofrecen y porque tiene los precios más bajos. Y después, a los que no compran por internet, se les pregunta, bueno, ¿por qué no compras en este canal?
La gran mayoría responde porque prefiero seleccionar los productos personalmente. Esto se da sobre todo en productos frescos, como pueden ser frutas, verduras o algunos productos comestibles que son como más delicados o menos industriales quizás. Después, por costumbre, hay un cierto grupo que dice, mira, la realidad es que no me molesta ir acá, por costumbre me siento cómodo yendo acá, no conozco el sistema de cómo es acá, no sé si tengo que pagar antes, después, prefiero quedarme como estoy. Y después lo que vemos, bueno, porque me queda más cómodo ir a un local físico que coordinar un envío, que también es algo que vienen aceitando, que antes era, te lo envío entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, y uno no sabía a qué hora le iba a llegar las cosas. Hoy se viene aceitando mucho más eso y viene creciendo también de la mano de esa practicidad, rapidez y facilidad a la hora de coordinar. Y después, como cuarto punto, es el tema de seguridad. Quizás el tema de la seguridad de poner una tarjeta, hoy es el cuarto punto, pero hace unos años, hace 4 o 5 años, era la principal razón por la cual las personas preferían no comprar en este canal. ¿Bien? Hoy creo que ya, si cada uno mira su celular, tiene la tarjeta metida en Mercado Libre, en Amazon, en acá, allá. Entonces, creo que uno va confiando también de que la seguridad fue aumentando en el último tiempo. Entonces, esto hace que hoy esa variable no sea una de las variables que más impida a un consumidor optar por este tipo de canal, cuando hace unos años quizás era la barrera más grande, ¿bien? Y después, bueno, en menor medida, bueno, porque hay que coordinar el envío, tengo que ver si estoy en mi casa, si no estoy. Y después, bueno, porque no tengo una tarjeta de crédito, débito o ticket de alimentación, que es el método de pago que único que aceptan estos canales, ¿no? Porque si e-commerce hay que pagar todo por ahí, hay gente que no cuenta y dice, compraría pero no tengo método de pago, entonces no compro en este canal. Y después, como para ir finalizando un poco el ranking de medios de pago, lo que hablamos es que después de lo que fue bancarización, ¿no?, y también el tema del pago de sueldo por banco, y ya todos tenemos, o casi todos los que trabajamos tenemos tarjeta de débito o de crédito, venimos incrementando el gasto diario. Se pueden pagar taxis, por ejemplo, que hace 5 o 6 años era impensado pagar un taxi con débito. El débito hoy pesa 40,2%, o sea, superando al efectivo, ¿bien? El efectivo hoy pesa un 34% de las transacciones se dan en efectivo, siempre hablando, claro, de consumo masivo, y ya un 40% pasa por lo que es el débito. Y cuando sumamos todos los métodos electrónicos de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ticket de alimentación, tarjeta de MIES y todos los métodos que son de tarjeta, ya son un 65%. O sea, ya venía el método electrónico superando el efectivo, pero el débito en sí, solamente el débito, superó por primera vez desde 2018 al efectivo como método de pago. Y es algo irreversible, Sebastián, que nosotros siempre probamos que ya es algo que llegó para quedarse y es muy difícil que el débito pierda ese liderazgo de pago de transacciones. Y después, bueno, como principales conclusiones en base a lo que comentó Seba más sobre las variables económicas y ahora esta parte yo de este cambio de hábito de consumo o de los consumidores, vemos que el consumo en 2018 fue un año complicado, se vio afectado tanto por el contexto interno, como comentaba Seba, cierre de empresas, suba del dólar y demás, pero también como el externo, ¿no? El tema de la visita de los turistas. Más del 50% de los turistas que ingresan a Uruguay son argentinos. Entonces, cuando Argentina está mal, el consumo, sobre todo en las zonas de la costa, se ve afectado. Entonces, el contexto externo, tanto brasileño como argentino, nos pega en el consumo a nosotros. Y los primeros meses de este año 2018, mostraban una contracción aún más fuerte, ¿bien? O sea, lo que fue la temporada, fue una temporada bastante baja, como comentaba Seba, principalmente en el este del país. Después, bueno, ante esta situación, el 62% de los consumidores busca generar ahorro en el hogar, ya sea buscando promociones, cambiando para marcas más económicas y en algunos casos disminuyendo la cantidad comprada sin abandonar la marca, como hablábamos, por ejemplo, el caso del chocolate que habíamos puesto de ejemplo, es decir, me gusta esta marca y consumo menos, o quizás tenés otro que dice, mirá, la realidad es que quiero consumir la misma cantidad de agua y me paso una marca más barata o una gaseosa lo mismo, ¿bien? Después, otra de las cosas que veníamos conversando es que en esta búsqueda de generar ahorro en el hogar, los consumidores pierden lealtad de los canales. Entonces, cuando hablábamos de la variable tiempo y dinero, hoy hay un consumidor que está dispuesto a cambiar de canal, por más que sabe que le toma un poco más de tiempo, para generar ese ahorro en el hogar, más teniendo en cuenta hoy la dinámica de promociones que se dan en las diferentes cadenas. En alguna tenés, no sé, los lunes de congelados, en otra tenés el todo A, en otra tenés los martes y los jueves 25 o 30% de descuento con tal tarjeta. Entonces eso hace que uno vaya cambiando y vaya pivoteando, por así decir, su consumo en diferentes canales. Después lo que vemos es que en un contexto más de incertidumbre, la frecuencia de visitas se vio afectada. Entonces casi todos los consumidores decían, fui menos este año a los puntos de venta, traté de limitarme a ir menos. Y también lo que veíamos es que algunos canales tenían intención de ser más visitados para generar ahorro, para tener el gasto un poco más controlado, como veíamos lo que eran los almacenes o el canal tradicional o las ferias barriales, que también están como generando incentivos con descuentos, con
diversificando los métodos de pago como para traccionar más y generar como un poco más de flujo en su visita de consumidores. Después, por otra parte, tenemos todo lo que es el tema del consumo saludable, que mencionábamos que un 70% declara que se está cuidando un poco más o lo declara importancia, la mitad se estaba informando y un 70% dice, bueno, yo creo que este decreto de rotulado va a cambiar algo o mucho mi consumo, y es algo que también los fabricantes, principalmente de alimentos y bebidas, tienen en el radar, tienen algunos que reformular para tratar de evitar el sello, buscan reformular un producto para tratar de que mi producto no se vea con ese sello y se vea dañada mi marca o mi categoría. Y nosotros, como les comentamos, estamos haciendo un estudio para ver, bueno, cuáles son esas categorías que se van a ver más afectadas, cuál rótulo es el de mayor impacto, si el de azúcar, si el de grasa, si el de sodio, como para entender también o prever en lo posible cómo se va a ver afectado el consumo a partir del 1 de marzo del año que viene. ¿Bien? Y después, como último tema que veíamos recién, es que en esta era electrónica el 70% de los uruguayos utiliza las redes sociales, las páginas web, sus dispositivos móviles para comparar precios, para buscar promociones, para informarse. Principalmente, digamos que se destacaba un poco esas categorías que son un poco menos planificadas o que uno no tiene tanta idea del precio. Y también, como veíamos en el último momento, era que el tema del método de pago ya hoy, tanto en las ferias, como mencionábamos, hoy la feria podés ir y pagar con débito, el taxi podés ir y pagar con débito, la gente va confiando más también y pone su tarjeta en páginas de las cadenas o en las páginas de las marcas, hace que el crecimiento de este método de pago sea exponencial con respecto a unos años que quizás venía creciendo, pero un paso más lento. Bien, esto fue más o menos la presentación. Creo que ahora, si no me equivoco, tenemos un espacio para preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta, tanto Seba como yo, vamos a tratar de responderla en la medida que nos sea posible a nosotros. Así que nada, esperemos que les haya servido la presentación y esperemos el año que viene poder contar con la presencia aquí nuevamente, con los resultados de ya de 2019 y venir un poco más, quizás cuando tengamos el estudio a principios del año que viene, como para ya venir y tratar de todos juntos encontrar ese camino o esas cosas que nos preocupan a todos. Muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Sí, Karina nos va a ayudar con el micrófono para los que quieran hacer preguntas, comentarios. Por supuesto, agradecerles, fueron más que claros, pero seguramente hay quien tenga cosas que quiera preguntar y, bueno, este es el momento para hacerlo. De a uno. A mí me gustaría, mientras se van animando, porque siempre cuesta arrancar, hacerles una pregunta que tiene que ver con el análisis que ustedes hacen de el e-commerce, ¿sí? Y lo que vemos es una brecha muy grande entre la realidad de lo que es el real gasto a través de medios electrónicos y un número muy importante, no recuerdo exactamente, 40 y pico % de personas que dicen que sí estarían dispuestos y otro 30 y pico que dice que no lo hace pero lo haría. La pregunta que me surge ahí es ¿hasta dónde esos números, sobre todo ese 45 y ese otro 30 y algo que no recuerdo, lo podemos tomar como un dato que habla de realmente cambio actitudinal, cambio que se va a ver reflejado en la decisión, o tiene un poco que ver con una respuesta que habla únicamente de un tema de actitud? O sea, yo estaría dispuesto, pero quiero decir, ¿qué tanto podemos tomar eso como una tendencia al crecimiento del e-commerce? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque es algo que yo en la investigación me pregunto todo el tiempo, ¿no? Obviamente. Desde el lado de la información, primero que nada, obviamente esto es un declarativo del consumidor, y así como declarativo, creo que con lo que uno tiene que quedarse es con la oportunidad que tiene hoy por hoy, por ejemplo, el retailer de desarrollar este comercio. También hay una necesidad que el retailer por ahí, lo hemos conversado y te dice, está bueno, es una herramienta más, pero también me saca la gente que dentro de lo que es el supermercado. Entonces tampoco está tan abierto. Y después, la realidad es que hoy por hoy
fallan en muchos puntos. Yo creo que lo que es el poder desarrollar, creo que la gente cada vez se acostumbra menos a la comodidad, ¿no? Desde tipo hoy ya no cocinamos y pedimos la comida, entonces creo que desde ese lado hay una oportunidad del lado del consumidor. Creo que tipo todavía, y es lo que nosotros planteamos, ¿no? A los retailers principalmente, que tienen esa oportunidad para desarrollarla, que en otros países ya se está desarrollando y está mucho más adelantado. Creo que en Uruguay, como todo, mismo el caso cuando hablábamos de marcas propias, todo viene copiando tendencias, pero a paso más lento, ¿no? Entonces, sí me quedo con la oportunidad que hoy hay, que hay un público que también está buscando esa comodidad, por así decirlo. Entiendo que es un desafío, ¿sí?, y deberes para hacer por parte de los retailers, ¿no? Uno de los ejemplos que daba Agus, y creo que cuando lo hablamos con muchos clientes nos decían, es el tema del horario, ¿no? Muchas veces es como hago un pedido, hice la experiencia, ¿no? Básicamente, para que esto funcione, la experiencia de compra tiene que ser exitosa. Si vos haces un pedido y en realidad te dicen, bueno, te tenés que quedar entre las 14 horas y las 20 horas en tu casa porque en ese horario te va a llegar, y ya como que no es tan práctico y ya no es tan exitoso. Entonces, creo que hay muchísimo para trabajar. Creo que tipo están los deberes, como te comentaba anteriormente, para hacer, y creo que el punto está levantado, y por lo que nosotros tenemos es algo que ellos también ya empezaron a mirar, todo lo que es el e-commerce. Pero ya te digo, te lo ato con el punto anterior, en el cual tampoco es que Uruguay es lento con todos los procesos, tampoco es que de 5 va a pasar a 100, obviamente, pero como que es resistido, y como que todavía en la cabeza del retailer te diría que hay eso de no me sirve. Hoy el consumidor en el punto lo que hace es que yo con ofertas y con cosas todo el tiempo lo esté tentando para que lleve algo más, ¿no? Es la típica frase de fui a buscar 3 cosas y me compré 5 cosas en el súper. Entonces, también está eso que prima en la cabeza, por así decir, de los retailers. No, creo que más o menos es eso lo que venimos conversando, y algunas son esas, el por qué no compras es por algunas trabas. Por ejemplo, la mayor era, más allá de que no puedo seleccionar los productos, y eso creo que hay gente que no va a cambiar ese pensamiento, si prefiere seleccionar el producto lo va a seguir seleccionando, pero creo que algo así como el 30% decía porque no me resulta práctico el horario del envío. O sea, hay un 30% ahí del gap que tenemos que ir a buscar, o sea, entre el 5% y el 42% de oportunidad que tiene, un 30% te dice, y quizás con un método más aceitado del tema de la entrega, compraría acá. Entonces, mejorando eso, que es algo en lo que entendemos que están trabajando en base a conversaciones que estamos teniendo, el e-commerce viene creciendo. Nosotros todavía no lo tenemos dentro de nuestra información, se está trabajando como para empezar a ya tenerlo, porque es algo que también tiene una dinámica promocional que es cada vez más necesaria para todos los fabricantes. Bueno, más allá de los diferentes canales, ya el e-commerce es un canal más. Por más que hoy sea chiquitito, se declara un 5% de ventas, es chiquitito respecto al resto de los canales, pero es un canal que paso a paso, despacito, viene creciendo, y es un canal en el cual hay una mayor dinámica de promociones también. Entonces, creo que las cadenas, como mencionaba Seba recién, están trabajando y están aceitando, están creando estructuras y áreas específicas de lo que es e-commerce, como para tratar de ganar la ventaja ahora rápido en el primer pique de la carrera, como para tratar de posicionarse como la cadena más exitosa en todo aspecto, ¿no? En precios, promociones, ofertas, entrega de lo que es el e-commerce. Así que sí, es un desafío que están trabajando, y entiendo que año a año va a venir con cambios interesantes. Gracias. ¿Hay más preguntas? Hola. Sí, felicitaros por la presentación. Magnífico el estudio. Tengo una curiosidad que, aunque no viene del lado de la demanda, me da la sensación de que las empresas, los retailers, no son ajenos a la situación macro que habéis dado un poco, y me da la sensación de que están aprovechando para lanzar estrategias muy de descuento, muy de promoción, muy de precio, y quizás están eliminando la cantidad de opciones por categoría. No sé si tenéis el dato de esa realidad, si la cantidad de productos por categoría se está reduciendo y de alguna forma contribuye también a reducir un poco ese consumo porque no se está aportando demasiado valor o opciones al consumidor. Gracias. Sí, respondiendo un poco a tu pregunta, nosotros lo que venimos viendo es que algunas categorías están viendo afectada la cantidad de referencias manejadas, lo que hace
los retailers, en este caso principalmente, son quienes toman la iniciativa como para agarrar una góndola y decir, bueno, esta es la góndola, pongamos una categoría de ejemplo, esta es la góndola de jabón en polvo, o esta es la góndola de café, o esta es la góndola de té, o es la góndola de la categoría que a ustedes se les ocurra. Es decir, tengo X cantidad de metros cuadrados, tengo que tratar de rentabilizarlos de la mejor manera posible. Entonces lo que hace son procesos de category management, se le llama, que es como el armado de la góndola, ¿no? Que arranca, primero que nada, definir el tamaño que se le va a dar a una góndola y después el surtido, o sea, cuáles son los productos que van a conformar esa góndola. Y después, bueno, viene toda la parte más de planogramación, que es cuántos productos pongo cada uno, en qué orden, a qué altura y demás. Pero sí estamos viendo cómo están tratando, no te puedo decir que en todas las categorías, pero sí en varias categorías de diferentes rubros, se viene como limpiando un poco el portafolio de cada categoría para decir, bueno, la realidad es que este producto no rota, o esta serie de productos no rota, voy a dejar sacar 4, 5, 6 para darle espacio a los que más rotan, o simplemente para achicar la góndola de esa, el espacio en góndola de esta categoría, para dárselo a una categoría nueva, una categoría nicho que me rota más, que este producto que lo tengo, porque lo tengo, no rota mucho, la realidad es que no me genera ni mucho volumen, ni mucho margen. Entonces sí estamos viendo cómo tratan de rentabilizar cada vez más el metro cuadrado, haciendo un poco esa limpieza de portafolio. No sé si más o menos esa por ahí va tu pregunta. ¿Alguien más? Bueno, evidentemente fueron muy claros, ¿no? Doy por entendido que fue así. Muchísimas gracias, Agustín, Sebastián. Esperamos, reitero lo que decía Agustín, ojalá que podamos seguir fortaleciendo la relación con Nielsen y la academia. Bueno, agradecerle a todos que estén aquí y reitero para los chicos que no son estudiantes, sino que son preuniversitarios y que vinieron a una actividad invitados por la Católica, que antes de irse, con todo gusto, podemos darles información y responder las preguntas que tengan. Gracias a los docentes que vinieron también a acompañarnos. Y bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. ¿Sí? Gracias.